hasta Chota, exactamente hasta el distrito de Tacabamba, porque ahí nuestro compañero Giancarlo Soblitas nos trae un informe especial sobre este tesoro escondido, sobre la gastronomía, la cultura y muchas experiencias que usted va a poder conocer si visita Tacabamba. Vamos a verlo a continuación. En Cajamarca hay un lugar que se llama Tacabamba, se le denomina la sucursal del cielo y tierra de las limas. Conforma uno de los 19 distritos de la provincia de Chota y hoy les invitamos a esta aventura en el Dominical de Panamericana. A 20 minutos de la ciudad de Tacabamba, en el poblado de Sololugán, se encuentra ubicada esta belleza de la naturaleza. Esta es la catarata El Conda en Tacabamba, provincia de Chota. Es la catarata más espectacular y más bonita que tiene este distrito. Y a todo ello se suma un clima espectacular. Bajo el calor intenso, rodeada por flora y fauna, la catarata El Conda constituye el principal atractivo turístico de Tacabamba. Las aguas del río Tacabamba, luego de pasar por un cañón en medio del ramal de la cordillera central de los Andes del Perú, se precipitan por un abismo de 28 metros, formando una poza resguardada por enormes piedras y una llovizna que forma hermosos arcoíris. Aunque no lo crea, el Conda también tiene sirenas. Es la belleza de Tacabamba y la alegría de su gente. Esta simpática señorita que viste el traje típico de Chota baila el tradicional huayno cajamarquino como una muestra de su identidad. Estas aguas continúan su recorrido y luego ingresan a los ríos Marañón y Amazonas. Los accesos han sido mejorados recientemente por la Municipalidad de Tacabamba. La catarata El Conda recibe cada fin de semana a visitantes de todo el país. Tacabamba se ubica sobre los 2.035 metros sobre el nivel del mar y es el distrito más desarrollado de Chota. Desde el Mirador Cruz de Chalpón se puede ver toda la ciudad y sus comunidades cercanas. En la cima de este mirador también se acondicionaron las letras con el nombre de la ciudad para que los visitantes puedan tomarse fotos frente al Cristo Redentor de Tacabamba y con un cielo espectacular. Por algo Tacabamba es la sucursal del cielo. Al costado de esta imagen, incluso hay un espacio para hacer fogata y disfrutar de la noche, contar anécdotas o mitos de la sierra peruana. La popularidad de Tacabamba ha crecido en los últimos meses, por eso las artesanas de la Asociación Pañón Tacabambino han empezado a exportar el único textil realizado a mano en el Perú, denominado el pañón. A nivel nacional solamente acá en el distrito de Tacabamba se hace este tipo de artesanía. El pañón es una prenda que pasa por varios procesos. Se llama, también tiene el nombre como paño de leche, porque antiguamente cargaban a los bebitos, hasta ahora lo hacen, pero pocas personas ya con un paño y con otro se tapaban el seno para que den de lactar al bebé. Primero se ovillaba en ese ovillito, así sufriendo más. Después ya han venido estas maquinitas en que se avanza más para ovillar. Primera, después de que se ovilla, se va al urdido que usted ha visto. Después ya va a la pita que tiene otros procesos. Y después ya va al tinte, del tinte viene
a despitarse. Del despite llega al tejido, que es aquel. Estas madres de familia han hecho de la elaboración del pañón su principal actividad económica y ahora ofrecen sus productos al extranjero. Buscan que su creatividad propia de la marca Tacabamba sea conocida fuera del Perú. Nosotros, gracias a Dios, ya nos hemos especializado en este pañón de calidad porque ya estamos exportando a otras naciones. Tenemos ya los vestidos, tenemos las blusas, tenemos varias piecitas que ya es creatividad ya de nosotros. ¿Y cuánto es el costo de este tipo de prendas, por ejemplo, dependiendo del trabajo que ustedes también realizan? Dependiendo, como le digo, al amarrado. Hay de todo precio, desde 200 hasta 1000 soles puede valer uno. Cuando vayas a mi tierra, no dejes de ir al fondo, llévate una linda chica como sirena del Pingo. Así es el hermoso distrito de Tacabamba, en la provincia de Chota, Cajamarca, tierra de gente amable y de envidiable riqueza turística que espera a sus visitantes con los brazos abiertos. Hasta aquí llegó Panamericana Televisión para invitarte a viajar por el Perú.